les doy la más cordial bienvenida. Y hoy tendremos una presentación muy relevante sobre los accidentes en hogares. Y les agradezco a todos su presencia y en especial al doctor Ricardo que hoy nos acompaña. Y quiero leer brevemente su biografía para iniciar esta presentación. El doctor Ricardo es doctor en Ciencias de la Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México y a partir de 2004 es investigador en el tema de prevención y control de accidentes. Él es miembro del SNI nivel 2 y de 2014 a 2018 fue director de prevención de lesiones como secretario técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Doctor, pues muchísimas gracias, gracias por su presentación y lo escuchamos ahora. Muchas gracias a ti, Nanetsen, a Janet, al doctor Eduardo Lascano por su amable invitación para compartir un poco del trabajo que estamos realizando al interior del Instituto Nacional de Salud Pública en términos de prevención de accidentes. Y si bien, pues estoy presentando yo, este es parte de un trabajo colaborativo que hemos hecho entre varios de los compañeros que trabajamos en el instituto, el estudiante de doctorado Juan Daniel Vera López, la maestra Elisa Hidalgo y un servidor que estamos anidados en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Yo quisiera a lo largo de mi presentación cubrir cuatro aspectos principales. El primero es por qué es importante documentar la exposición a riesgos de lesiones accidentales en el hogar. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? Es una parte importante. ¿Qué encontramos a partir de este primer abordaje a nivel nacional? Y concluiré mi presentación con algunas reflexiones finales que espero despierten la discusión más amplia sobre este importante tema. Pues mucha gente muere en un accidente en el país, ¿verdad? Tan solo durante 2019, alrededor de 34,000 personas fallecieron en México por un accidente y cerca de 15,000 fueron lesiones causadas por el tránsito, como este evento que a todos nos tiene bastante consternados, que ocurrió en la carretera Cuernavaca, México, en donde 6 motociclistas fallecieron de causas totalmente prevenibles, pero que de alguna manera por asumir conductas de riesgo, pues estas conductas se tradujeron en pérdidas de vidas, de vidas que son totalmente innecesarias, ¿no? Estas pérdidas. Pero también hay otras causas, cerca de 4,000 por asfixias, de las que la mayoría es por sumersión en líquidos o lo que llamamos también ahogamientos, 2,000 por caídas, más de 1,000 por envenenamientos e intoxicaciones, prácticamente 1,000 quemaduras, etcétera, ¿no? Y hay un importante número, 23%, en donde realmente desconocemos el tipo de accidente, pero sabemos pues que murieron por una lesión accidental. En conjunto, los accidentes constituyen ya sea la cuarta o la séptima causa de muerte, según como agreguemos las otras causas, pero definitivamente están dentro de las primeras 10 causas de muerte. Y esto es algo que supone la necesidad de trabajar en este importante tema. Pero no todas las personas que se lesionan fallecen, ¿verdad? Hay un alto número de personas que según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, prácticamente llegaba a 7 millones de personas que anualmente sufren una lesión accidental y que afortunadamente los datos del ENSANOT 2018-19 nos hablan de que este número disminuyó a 5.6 millones. Siguen siendo muchas y particularmente es importante saber que un alto porcentaje de ellas sufren consecuencias ya permanentes en el estado de salud de las personas, quedan con algún tipo de discapacidad o lesión permanente. Y estamos hablando de 1.3 millones de personas, aunque disminuyó poquito en términos de para 2019-18 a 1.2 millones de personas, pues estamos hablando de discapacidades potencialmente prevenibles y que de alguna manera tendríamos que trabajar en el tema. Y según datos recientes, podemos saber que prácticamente poco menos del 15%
de las personas que viven con discapacidad, su discapacidad originada en un accidente. Estamos hablando de cerca de 10 millones de discapacitados en un accidente. Entonces, esto también es importante. Cuando sumamos los años de vida que se pierden por una muerte prematura, más los años de vida que se viven con algún tipo de discapacidad, un estudio del grupo de la carga de la enfermedad global estimó para 2017 que en conjunto se pierden 2.4 millones de años de vida saludable, lo que es socialmente pues insostenible, pero además intolerable. Y estas lesiones, estos eventos, tienen un costo económico muy alto para la sociedad mexicana. Tan solo en el tema de las lesiones causadas por el tránsito, se ha estimado que el costo económico podría ascender al equivalente al 1.8 o 3.5% del Producto Interno Bruto. Y esto de alguna manera pues son pérdidas que, o es recurso que se podría utilizar en la resolución de otros padecimientos, de otras condiciones de salud, de otros bienes que podrían beneficiar más a la sociedad. Los hogares incurren en gastos catastróficos, o sea, 80% de las personas que se lesionan en un accidente de tránsito y que son hospitalizadas incurren en gastos catastróficos en salud. 8% de quienes solo son atendidos en los servicios de urgencias. Pero hay un costo económico de la discapacidad que también ha sido estimado a 13.639 millones de pesos. Y esto pues son cifras altamente intolerables, insostenibles a nivel de país. Y hay también un costo que difícilmente puede ponerse en pesos, que no tendría mucho sentido y que se ha llamado el costo intangible, que ha sido también documentado para personas con lesiones de tránsito, aunque no ha sido documentado para otros tipo de lesiones, pero que tiene que ver con el hecho de que cambia la salud de las personas de una u otra forma. Y esto genera también algunos cambios dentro de la dinámica familiar, que genera incluso en sus grados más extremos cambios, rompimientos de los núcleos familiares o cambios en los proyectos de vida personal, y todo esto derivado de cambios en los roles al interior del hogar derivado de una experiencia de este tipo. Entonces afecta importantemente a los hogares y por tanto a la sociedad mexicana, y son costos tangibles pero también intangibles. También es importante considerar desde el punto de vista ético que las lesiones accidentales afectan de forma diferenciada a la población. No todos tenemos el mismo riesgo. En el caso de, por ejemplo, los accidentes de tránsito, podemos ver que los usuarios vulnerables, por ejemplo, los peatones, son los que sufren mayormente los efectos de un accidente de tránsito. Y dentro de los peatones, por ejemplo, los atropellamientos en población infantil y adulta mayor, pues son poblaciones o grupos poblacionales más desfavorecidos en términos de poder enfrentar este tipo de eventos. Las asfixias afectan principalmente a población menor de 5 años, las caídas y las quemaduras que afectan a población infantil y también adulta mayor, y los envenenamientos e intoxicaciones que están muy relacionados en nuestro país a una actividad laboral riesgosa, como es el trabajo en el campo, que personas socialmente desfavorecidas, sin entrenamiento, sin equipos de seguridad, ocasionalmente mal pagados o comúnmente mal pagados, se enfrentan a tóxicos que buscan mejorar la productividad en el campo, pero que sin embargo afectan su salud de forma diferenciada. En general, podemos decir que afectan a población de menor nivel socioeconómico, que comúnmente no tiene acceso a información o a dispositivos de seguridad, y esto habla del importante rol que juegan los determinantes sociales de la salud también en este importante tema. Ocurren frecuentemente en el hogar. Alrededor de una tercera parte de las lesiones accidentales suceden en este espacio. De las que son fatales, podemos ver que cerca del 34% ocurrieron en el hogar, y esto puede ser distinto para causas específicas. Por ejemplo, en las caídas, el 45% sucedió en el hogar,
42% las asfixias y 40% las quemaduras. Aunque la proporción es ligeramente menor en las lesiones no fatales, según datos de la CENSANUM, sí vemos que es prácticamente el 30%, ¿no? Y las lesiones en el hogar afectan principalmente a grupos vulnerables, como son población infantil menor de 5 años, población adulta mayor de 75 y más años, y personas que viven con algún tipo de discapacidad. Estos grupos son considerados vulnerables porque tienen una mayor probabilidad de estar expuestos a riesgos específicos, no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar esta exposición y por ello son sujetos de consecuencias más severas. Y finalmente, existen intervenciones efectivas. Recientemente el Banco Mundial publicó la tercera edición del DCP3, el Disease Control Priorities, y en este documento se incluye la inspección de hogares y modificación de la seguridad de estos mismos hogares como una intervención clave para prevenir distintos tipos de lesiones, entre las que destacan las caídas, tanto en población infantil o adulta mayor, o los envenenamientos y las intoxicaciones. Es importante destacar que este documento presenta no solo las intervenciones efectivas, sino aquellas más costo efectivas, esto es, que proveen el mayor retorno en salud por el recurso invertido. Ahora bien, ¿qué y cómo se hizo? El principal objetivo de este trabajo era estimar el nivel de exposición a riesgos de las lesiones, de las principales lesiones no intencionales o accidentales en hogares mexicanos, identificar cuáles son los factores que están asociados a una mayor frecuencia de riesgos y analizar la relación de esta frecuencia de riesgos con la ocurrencia de lesiones no intencionales en población infantil menor de 5 años y en población adulta mayor de 75 y más. Específicamente también nos interesó en qué parte de la vivienda ocurren más frecuentemente las lesiones, y qué tipo de lesiones ocurren y qué tipo de atención médica reciben. Y estos son temas que hasta ahora poco se conocía a nivel nacional. Entonces empleamos para este estudio análisis generada por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en coordinación con los Consejos Estatales de Prevención de Accidentes, en el marco del Programa de Acción Específico Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, que se impulsó de 2013 a 2018. Es un estudio observacional con una corte transversal que permite analizar información de 2016 a 2018. Se seleccionaron 19 entidades federativas, aquellas que mostraron interés en participar en la elaboración del modelo integral de prevención de accidentes que partió de ese programa de acción específico y que tenían buen avance en seguridad vial para garantizar que las actividades de seguridad vial se impulsaran a nivel nacional de forma sostenida, pero que además iniciaran esas entidades a trabajar en el impulso de otras acciones y estrategias para prevenir otro tipo de accidentes y que hubiera factibilidad. Entonces, no es una muestra aleatoria, pero dentro de estas 19 entidades federativas se seleccionaron 37 municipios y de esos municipios se identificaron AGEPS que tuvieran un poco de mayor rezago social y que incluyeran al menos 350 hogares. Y dentro de esta AGEP seleccionada invitó a participar a todos los hogares, de tal suerte que al final se contó con información de 5,539 hogares con menores de 5 años, 2,392 hogares con personas adultas mayores de 75 y más, y 153 hogares en los que cohabitaron estos dos grupos poblacionales. ¿En qué consistió esta intervención diagnóstica? Personal capacitado por el responsable de este componente en el ST CONAPRA empleó una lista de chequeo. Esta lista de chequeo tomó como referencia experiencias internacionales y la evidencia nacional que de alguna manera se tenía sobre cuáles eran los principales riesgos de lesiones accidentales en el hogar. En total, este instrumento incluyó 100 reactivos, 69 se obtuvieron a través de una encuesta y 31 fueron, se registraron a partir de una observación
directa de las condiciones de la vivienda y de la forma en cómo se distribuían estos riesgos en la vivienda. Con el consentimiento informado, pues de alguna manera, de forma verbal, que brindaba la persona responsable del hogar, se recabó esta información y posteriormente se brindó consejería que se basó principalmente en los riesgos identificados. Teníamos ahí, ahí señalados en los estados cuáles eran los riesgos que si identificabas o alguno de ellos, tendrías que brindar información específica sobre cómo mitigar esos riesgos de tal suerte que no ocasionaran una mayor probabilidad de lesiones accidentales. Se entregó un folleto informativo que se tituló Dame 5 y en algunas entidades federativas se entregaron dispositivos de seguridad como una forma de promover conductas saludables y actitudes preventivas. Este es el folleto Dame 5. Se tituló Dame 5 porque incluye 5 recomendaciones basadas en las principales causas de mortalidad. Y estas 5 recomendaciones para 5 temas en particular, que son los que más causan lesiones después de las lesiones que son causadas en el tránsito, que son ahogamientos y asfixias que se manejaron de forma separada, caídas, envenenamientos o intoxicaciones y quemaduras. Y este es otro folleto que se hizo para personas de 60 y más años. Dependiendo de cuál era el tipo de persona que vivía en esa vivienda, se otorgaba el folleto correspondiente. Y estos son algunos de los dispositivos de seguridad que algunas entidades lo brindaron después de concluida la revisión y la observación de riesgos. Estos incluyen etiquetas autoadheribles para productos tóxicos, algunos mini extintores, protectores para perillas, estufas, seguros para ventanas, puertas y cajones, protectores de enchufes eléctricos, cintas y tapetes antiderrapantes, entre otros. Las variables que se recabaron en el estudio fueron, del contexto, el índice y grado de marginación, tanto de la entidad federativa como del municipio, de la vivienda, pues los niveles que tenía, de un piso, de 2 pisos y otro tipo de características para generar variables del tipo de vivienda, si era vivienda sola, si era un departamento, etcétera, ¿no? En vecindad y demás. Del hogar se tomaron el número de integrantes y las características demográficas de ellos y si hablaban alguno de ellos alguna lengua indígena. De la persona, bueno, edad, sexo, escolaridad, si vivían con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica, los días que estuvieron expuestos a algunos riesgos, si sabían nadar, etcétera. Varias variables que en ningún momento incluyeron identificadores personales y esto pues fue de alguna manera buscando que se garantizara la protección de los datos personales y se promoviera la participación de las personas, ¿no? También se obtuvo información de las responsables del cuidado de estos grupos, bueno, si tenían o no tenían, cuántos, y del principal cuidador, cuál es el parentesco, la edad, el sexo, etcétera, ¿no? Número de personas que cuida esa misma persona, la escolaridad y el conocimiento del número de emergencias como un, digamos, indicador que nos permitía saber si las personas o los hogares están en posibilidad de reaccionar de forma efectiva ante un evento como una lesión accidental. El análisis, bueno, la información incluyó, se capturó pues en un software libre, el Google Forms, se descargó en Excel y se analizó con el apoyo de Stata 14.2. Los riesgos específicos se categorizaron como 1 si estaba presente, 0 si estaba ausente y se exploraron en total 26 riesgos en población menor de un año que decidimos separarlos de la población de 1 a 4 años porque son características totalmente distintas en términos de movilidad, de inquietud por explorar el mundo totalmente distintas. Entonces se separaron los riesgos y el análisis
Y de alguna manera en población de 1 a 4 años se exploraron 28 riesgos, algunos de ellos similares a los de menor de un año, pero otros totalmente distintos. Y 75 y más se exploraron 16 riesgos. A partir de estos riesgos específicos se construyó un índice global de exposición que correspondió a la suma simple de los riesgos identificados por grupo de edad. Los factores asociados al número de riesgos se analizaron a través de una regresión Poisson que ajustó, digamos, la correlación al interior de las AGEPs con la opción de clúster. En términos del antecedente de haber sufrido una lesión no intencional el año previo a la visita domiciliaria, nos permitió de alguna manera estimar la prevalencia, identificando el lugar donde ocurría ya al interior del hogar y el tipo de atención que recibió para cada una de las lesiones experimentadas. Y para evaluar los factores asociados a esta lesión no intencional en el año previo, ahí se incluyó ese indicador global del número de riesgos identificados en los hogares previamente. Esto se hizo a través de una regresión logística, aunque en el caso de menores de un año, como la proporción fue menor al 5%, se empleó el comando FIRT-LOGIT, que ajusta pues, el modelo de regresión mediante una regresión de máxima verosimilitud penalizada, que es útil cuando existe el problema de separación, o sea que hay muestras pequeñas con varios factores de riesgo que están desequilibrados y que pueden ser altamente predictivos. Todos los modelos se ajustaron siguiendo un abordaje backward en el que se incluyeron las variables que en el análisis bivariado tuvieron una asociación con un valor P asociado de 0.25, perdón, ahí hay un error, y se incluyeron en ese modelo. Y el criterio de información de Aikaike se utilizó para seleccionar el modelo final. En todos los casos se evaluó la bondad de ajuste y la colinealidad entre las variables independientes. ¿Qué encontramos? El principal tema que nos ocupaba era el número de riesgos al interior de los hogares. Entonces podemos ver aquí separado por grupo de edad que en menores de un año, 71% de los hogares tuvo entre 4 y 8 riesgos, una media de 6 y una mediana también de 6. Si bien en un hogar no se encontró ningún riesgo, hubo otros hogares en los que se encontraron prácticamente 15 o más riesgos. En hogares de 1 a 4 años, el 58% tuvo de alguna manera, el 57% tuvo de alguna manera entre 4 y 7 riesgos, en 16 hogares no se observó ningún riesgo y en 3 hubo al menos 18 riesgos. En población adulta mayor vemos que la media y la mediana fueron menores porque se exploraron menos riesgos, pero son 3 riesgos importantes para este grupo poblacional. Y ahí podemos ver que el 86% tuvo entre 1 y 5 riesgos, aunque sí hubo aquí una prevalencia mayor de 6% de hogares no tuvo ningún riesgo, lo cual es bueno. Pero 4 hogares tuvieron 9 riesgos presentes. Entonces es común encontrar estos riesgos. ¿Cuáles fueron los riesgos más frecuentes? Podemos ver que en menores de un año, esto está asociado a los hábitos inadecuados al dormir. Por ejemplo, no dormir solo boca arriba es uno de los riesgos que está asociado también incluso a estas muertes que se llaman súbitas y que en muchas ocasiones esto tiene que ver con una asfixia subyacente porque no puede respirar el menor cuando está de lado o cuando está boca abajo y que de alguna manera es uno de las situaciones que se tiene que evitar en este grupo poblacional, o que duerme en la misma cama que los padres, ¿verdad? Que es algo que se ha observado que particularmente cuando hay consumo de alcohol en los padres, se mueven y durante la noche impiden que la respiración de los menores se pueda dar y ocurre
algún tipo de asfixia. Entonces, esto es muy frecuente. Más del 60% de los hogares incurren en estos riesgos, y esto es importante de tener en cuenta. Hasta antes de esta información no se tenía estos datos claramente cuantificados. Y en menores de un año, así como en menores de 1 a 4 años, fue frecuente también la disponibilidad y el almacenamiento inadecuado de sustancias potencialmente tóxicas, entre medicamentos y otros productos tóxicos, así como el acceso físico a enchufes eléctricos que no cuentan con protección específica, y de ahí que pueden ocurrir electrocuciones o quemaduras eléctricas. En población adulta mayor de 75 y más, el riesgo más frecuente fue tener baños y regaderas sin barras de apoyo o sujeción, en el 68%, que es una intervención claramente efectiva para y de bajo costo para disminuir caídas en el baño y en este grupo poblacional, ¿no? Que es evitar que se resbalen. Y hay otros riesgos también relacionados a las caídas accidentales, que tienen que ver con escaleras sin pasamanos, pisos resbalosos, pisos disparejos o irregulares y zapatos sin suela antiderrapante, que en conjunto incrementan la probabilidad de este grupo poblacional de sufrir caídas accidentales. ¿Cuáles fueron los riesgos menos frecuentes? Fue muy poco frecuente, y en mucho por la forma en cómo fueron seleccionadas las viviendas que participarían en este estudio. Encontrar albercas sin cerca en los 4 lados en población menor de 1 a 4 años. Es un riesgo importante de ahogamientos, tener una alberca sin que tenga cerca en los 4 lados, que impide el paso de este grupo poblacional. Pues esto no ocurrió en ningún caso en los menores de 1 año, aunque sí se vieron poquitos casos en menores de 1 a 4 años, pese a ser grupos socialmente vulnerables, existía acceso a este tipo de amenidades, digamos, en el hogar. En otro riesgo poco frecuente en los 3 grupos poblacionales fue cocinar con leña o en anafre, que incrementa significativamente la posibilidad de sufrir quemaduras en estos 3 grupos poblacionales. Y que cuando cocinan con esto, haya una mala ventilación, lo que incrementa la posibilidad de intoxicaciones con monóxido de carbono. Esto fue poco frecuente, aunque bueno, en los hogares en los que ocurre, seguramente es donde se dan este tipo de eventos, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores asociados al número de riesgos identificados? Se puede, digamos, aquí observar que en general en menores de 5 años, la región del país estuvo asociada a una mayor presencia de riesgos en el hogar. Hubo menos riesgos presentes en el norte en comparación con el sur del país, e incluso con el centro en alguna ocasión, como es aquí en menores de 1 a 4 años, aunque no fue estadísticamente significativo en menores de 1 año. A mayor número de integrantes del hogar, mayor presencia de riesgos, y esto es muy probablemente tenga que ver con la normalización del riesgo por integrantes de mayor edad. Como que para mí, para un adulto no es un riesgo, entonces lo dejo ahí presente, aunque para otros grupos más desfavorecidos pueda ser, más vulnerables, pueda ser, constituir un riesgo importante. Algunos aspectos relacionados a la persona que cuida al menor también fueron identificados como asociados. Por ejemplo, cuando quien cuida es menor de 18 años, tiene poca escolaridad, ignora aspectos importantes de qué hacer en caso de una emergencia médica, como por ejemplo saber el número del 911 podría salvar la vida del menor en caso de un evento de este tipo. En población adulta mayor, también la región tuvo mayor presencia de riesgos en la zona sur comparada con la región norte y centro. En ellos la marginación municipal también estuvo asociada con mayores riesgos presentes en el hogar, al igual que vivir en viviendas solas o vecindades. Una mayor escolaridad de las personas adultas mayores también estuvo asociada con menos riesgos presentes en el hogar. Y cuando él o la nieta es responsable de su cuidado, o si la persona cuidadora tiene menos escolaridad, fueron
variables que estuvieron asociadas con mayor riesgos presentes en el lugar. La prevalencia de lesiones no intencionales fue prácticamente 3 veces lo documentado en la ENSANUD 2018-19, que es la información más reciente que tenemos a nivel poblacional y representativa del país. En menores de un año, a partir de estos datos que captó el ST CONAPRA, la prevalencia de una lesión accidental en menores de un año fue de 3.1%, comparado contra el menos del 1%, el 0.6% que se documenta en la ENSANUD. En menores de 1 a 4 años, la prevalencia fue de 7.6%, que es prácticamente 3 veces de lo de 2.7% documentado en la ENSANUD. Y en personas adultas mayores, hasta 17% de las personas o de los hogares donde vivían personas de 75 y más años sufrieron una lesión no intencional el año previo a la visita domiciliaria. Estos datos podrían hablar de que la estrategia, por un lado, estuvo bien focalizada, pues se atendió a hogares con más prevalencia de lesiones no intencionales, donde el potencial que tendría impulsar este tipo de estrategias para disminuir estos riesgos pudiera ser mayor. ¿Cuáles fueron las lesiones más frecuentes? Nuevamente, tal como lo documenta la propia ENSANUD, son las caídas en los 3 grupos poblacionales las que causan más lesiones no intencionales en estos 3 grupos poblacionales. Aunque en menores de un año, los envenenamientos constituyen la segunda causa, o en menores de 1 a 4 años, las quemaduras ocupan un lugar importante, al igual que en población adulta mayor, en donde también los eventos de tránsito son tipos de lesiones también importantes. Pero por mucho se llevan las caídas el primer lugar, ¿no? ¿Dónde ocurren estas lesiones? Prácticamente la mayoría son caídas. En menores de un año, es claro que es en la habitación, donde uno como padre o madre pensaría que tu menor de un año está más protegido, ¿no? Está protegido dentro del hogar, pero más protegido dentro de su habitación. Pues pareciera que no, ¿verdad? Aquí el porcentaje es prácticamente el 61% que ocurre en la habitación. Ya en menores de 1 a 4 años, pues su movilidad los hace de que estas lesiones ocurran en otros lugares, como en el patio jardín, donde seguramente juegan, aunque también hay lesiones en cocina o en sala, ¿no? Y ya en personas adultas mayores empiezan a entrar otros espacios que constituyen también riesgos importantes, como es el baño, ¿no? Donde el 13% de las lesiones ocurrió en el baño, y bueno, 16% en la cocina, 19% en el patio jardín y 20%, una proporción un poco menor, pero también importante, ocurre en la habitación. ¿Cuál es el tipo de atención que recibieron? Bueno, aquí a mí en lo particular me llamó la atención que prácticamente 1/3 de las personas lesionadas no recibió atención formal o recibió remedios caseros. A partir de estos datos, de este análisis, pues realmente es difícil interpretar a ciencia cierta por qué esto sucedió con esta frecuencia. No sabemos, por ejemplo, cuántas personas no recibieron atención porque la severidad de la lesión no lo ameritaba, o cuántas de ellas porque existió algún tipo de barrera de acceso a los servicios de salud y por tanto esto encendería una luz roja que ameritaría mayor cuidado en términos del sistema de salud mexicano. Estos aspectos, pues más puntuales, podrían explorarse en el futuro para tener un mejor conocimiento del tema. Así como, por ejemplo, cuántas prácticas caseras son realmente adecuadas y cuántas logran incrementar la severidad de las lesiones y afectar el pronóstico de las personas, ¿no? Entonces, son temas que abren. O sea, nos van respondiendo este estudio varias cosas, pero también nos va abriendo interrogantes sobre otras áreas importantes a explorar en el futuro en este tema. Dentro de los factores asociados a las lesiones no intencionales, en menores de un año, pues vivir en un departamento estuvo asociado a una mayor prevalencia,
al igual que ser del sexo masculino o tener una enfermedad o discapacidad preexistente. Este dato del sexo, donde lo que se ha documentado es que a partir del año es donde el rol de género juega un papel importante, a nosotros nos llamó mucho la atención cómo pues el riesgo es más del doble con de los niños con respecto a las niñas, ¿no? A las bebés. Aquí tendríamos que entrar a generar más hipótesis sobre por qué esto estaría ocurriendo de esta manera. Ahí no tiene mucho que ver con el bebé como tal, sino o con las actitudes de cómo crías a un niño o cómo crías a una niña. A esa edad debería ser algo igual y sin embargo, según estos datos, hay un riesgo diferencial. En menores de 1 a 4 años, vivir en viviendas de 2 o más pisos o tener más riesgos presentes, aquí sí estuvo asociado. Mientras que en menores de 1 año, los riesgos en la presencia de riesgos en el hogar no estuvo asociada con una mayor incidencia. En menores de 1 a 4 años, sí. Entonces, esto habla de que aquí sí los riesgos que se documentan en 1 a 4 años permitieron de alguna manera identificar que sí efectivamente incrementan también la incidencia de lesiones no intencionales al interior del hogar. Asistir a la escuela o tener una enfermedad o discapacidad preexistente incrementa de alguna manera también el riesgo de sufrir una lesión no intencional. Y bueno, otras variables relacionadas a la persona responsable de su cuidado, que de alguna manera es importante destacar, como el hecho de que si sabe o no sabe de alguna manera el número de emergencia, ¿no? La población adulta mayor, se identificaron otras características, como la región del centro y sur, que estuvieron asociadas a una mayor posibilidad de sufrir una lesión no intencional, o también el mayor número de integrantes en el hogar, o tener un cuidador mayor de 18 años y con mayor escolaridad, estuvieron asociadas, por otro lado, a una menor posibilidad de sufrir lesiones no intencionales. En este otro grupo de adultos mayores, tampoco la presencia de riesgos en el hogar estuvo asociada con una mayor prevalencia de sufrir lesiones no intencionales, lo cual nos llamó poderosamente la atención. Y esto nos llevaría a plantearles a ustedes mis reflexiones finales, ¿no? Estos datos nos permiten concluir, yo digo, 3 temas bastante amplios, ¿no? La primera es que la población infantil y adulta mayor que reside en hogares socialmente vulnerables efectivamente está expuesta a un importante número de riesgos de lesiones no intencionales o accidentales. La segunda gran conclusión es que esta población tuvo una mayor prevalencia de lesiones no intencionales en comparación con lo recientemente documentado en el ámbito nacional por la ENSANUD 2018-19, y sin embargo, la presencia de riesgos no estuvo asociada a una mayor posibilidad de sufrir lesiones no intencionales en menores de 1 y en personas adultas mayores, lo que nos lleva a la necesidad de tener una mayor reflexión en cuanto a si hace falta documentar otro tipo de riesgos que pudieran explicar mejor la ocurrencia de lesiones no intencionales, que se deberían de recabar en futuros esfuerzos en este tema. Y la tercera gran conclusión es que este tipo de programas es un paso en la dirección correcta. Abordó poblaciones vulnerables con mayor incidencia y mayor exposición a riesgos dentro del hogar, y esto de alguna manera es un primer abordaje hacia algo que debemos de trabajar más insistentemente como país. Esta información permite dimensionar un tema relevante de salud pública que hasta ahora estaba realmente oculto. Y creo que esa es la bondad de esta información y lo más fascinante de haber impulsado este esfuerzo desde la Secretaría de Salud y de los servicios estatales de salud. Esta información también permitiría, pienso yo, fortalecer el trabajo que está liderando el ST CONAPRA en coordinación con los consejos estatales de prevención de accidentes y que podría desde por un lado actualizar el material o la evidencia disponible, pero también enriquecer estrategias de educación y promoción de la salud para que la población sepa cuáles son los principales riesgos
en dónde ocurren los eventos y qué hay que hacer y qué no hacer en términos de cuidados a la salud cuando un evento de este tipo ocurre. Y en general, como ciudadanía, creo que esta información nos ayudaría a empoderarnos, a saber muy bien cómo estamos y que esto detone de alguna manera una participación más activa de identificar riesgos en nuestros propios hogares, en los hogares de nuestros familiares y amigos, y que esto disminuya como sociedad el riesgo que tenemos de sufrir una lesión accidental en el hogar. Por supuesto que el presente análisis tiene algunas limitaciones y algunas de ellas podrían ser relacionadas al instrumento empleado, que, como decía, fue diseñado a partir de estudios realizados en otros contextos y que de alguna manera tendríamos que reflexionar sobre qué otros riesgos existen en nuestros contextos ya más particulares que deberíamos estar midiendo. Y les pongo un ejemplo. En el primer ejercicio se identificó que el material con el que se construye la vivienda también podría ser un riesgo que no estaba cuantificado en la parte original y que no estamos analizando en este trabajo. De 2017 a 2019 se observó que 2.5% de las viviendas donde residían menores de 5 años o personas adultas mayores estaban construidas con material potencialmente inflamable, lo que no se incluyó en el ejercicio de 2016 y esto de alguna manera despertó la inquietud sobre qué otros temas deberían de ser incluidos para obtener un panorama más adecuado del tipo de las lesiones accidentales. Por supuesto que sería tonto pensar que todos los riesgos tienen un mismo peso o una misma importancia en términos de su inminencia, ¿no? Hay unos riesgos de que si yo me expongo a un riesgo en particular, la lógica nos diría, bueno, pues una de 10 veces me va a pasar una lesión accidental. Pero habría otros que si te expones una vez, esa vez vas a estar lesionado. O sea, hay ponderaciones que deberían de impulsarse con respecto a la inminencia de cada uno de estos riesgos que podrían ayudar a la mejor comprensión de este tipo de información. Por supuesto que una muestra aleatoria nos ayudaría a conocer más y obtener representatividad a nivel nacional o incluir análisis a otros niveles como de los recursos más locales que pudiera estar de alguna manera asociado a una mayor o menor incidencia de presencia de riesgos e incidencia de lesiones no intencionales. Yo creo que a futuro pues se debería de continuar y reforzar este tipo de intervenciones, ampliar su cobertura a nivel nacional, estatal, local, etcétera. Y esto podría generar información con mayor número de casos en donde facilitaría análisis más específicos. Ahorita vimos todas las lesiones y todos los riesgos de todas las lesiones y si están asociados, pero ¿qué tal que si identificamos riesgos específicos de algunas causas? Por ejemplo, riesgo específico de caídas y está asociado a una incidencia de caídas en el último año. O sea, esto se facilitaría más cuando se disponga de información más abundante por las propias prevalencias que son, pueden ser consideradas estadísticamente como eventos relativamente raros, pues, ¿no? Entonces, un mayor número de casos o de información nos permitiría llegar hasta ese nivel. Evaluar los efectos de este tipo de intervenciones, pues sería algo de esto que se hizo, ¿marcó la diferencia? ¿Qué es necesario de ajustar en la intervención? ¿O qué es necesario de ampliar de su cobertura, ¿no? Ay, perdón. Ok. A manera ya más de comercial, considero que el ST CONAPRA ha generado un acervo importante de evidencia y recursos para que el país pueda avanzar de forma más exitosa en materia de prevención de lesiones accidentales y estos recursos pueden ser descargados, de la página de internet. Aquí les muestro de alguna manera algunos de ellos. Desde ahí se pueden consultar, por ejemplo, los modelos específicos para estas causas de lesiones accidentales, incluyendo las intervenciones que son efectivas y demás.
se cuenta con infografías para una fácil referencia del personal de salud y de la población en general de cómo afectan esto a la salud pública del país, cada una de estas lesiones. Y algunos análisis preliminares de estos riesgos en el hogar permitieron elaborar otro tipo de infografías ya con recomendaciones específicas sobre cómo prevenirlo, ahora sí los principales riesgos identificados en el hogar. Y estos podrían ser materiales que se pudieran utilizar en el ámbito nacional. Folletos informativos que tienen un mayor nivel de detalle sobre las características epidemiológicas de las principales lesiones, qué hacer y qué no hacer cuando se presentan estas lesiones y entre otra información que podría ser de utilidad para el personal, por ejemplo, del primer nivel de atención. Este es el despliegue de uno de estos folletos, que es el que aborda las 5 causas en conjunto, y aquí se menciona el qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? Que son temas que a veces son más importantes el qué no hacer que el qué sí hacer, ¿no? También el ST CONAPRA elabora anualmente un perfil epidemiológico bastante general a nivel de país y por entidad federativa, y que es de esto, esta información pues podría resultar de mucha utilidad para la planeación estratégica de los recursos de que disponen los servicios estatales de salud. En 2016, el Estado de Jalisco desarrolló una campaña de comunicación social titulada La Prevención es Vital, que a partir de 2017 se empezó a distribuir a nivel nacional. Esta campaña incluye 6 spots de televisión, 7 spots de radio, y es información que puede ser descargada pues, desde la página de internet o desde YouTube, y esta información incluyó también la creación de aplicaciones gráficas para los 5 tipos de lesiones, para los 3 grupos de interés, y esto de alguna manera podría apoyar los esfuerzos que se hacen, no ser la única intervención, pero sí apoyar los esfuerzos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que se podría o se realizó en términos de prevención de asfixias. También se creó un documento de historias de vida sobre personas que relataron su experiencia en términos de sufrir una lesión accidental, y esta me parece que fue una excelente estrategia para propiciar la participación activa de la población. Creo que la riqueza de este material fue incluir la reflexión individual de personas lesionadas sobre qué medidas específicas pueden realizar otras personas para evitar la ocurrencia de las principales lesiones accidentales. Y yo pienso que con esta estrategia, ahora sí que el hubiera, de alguna manera, sí existe, ¿no? A partir de lo que sufren otras personas, yo puedo aprender y puedo evitar. Rendiciones de cuenta, que es un tema muy importante, y el ST CONAPRA ha avanzado importantemente en este tema, incluso trascendiendo el cambio de la administración pública federal, ¿no? Y con toda esta información y con todos estos avances, realmente entristece mucho ver la visión de las autoridades del más alto nivel de la Secretaría de Salud que mencionan en 2019 que no hay una política pública, que no se ha hecho nada, que no ha dado resultados, que actualmente se requiere una política multisectorial. Y yo digo, bueno, pues siempre, ¿no? Por eso desde su creación el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes incluyó la participación de 5 secretarías de Estado, y en 2018 pasó a estar integrado ya por 10 secretarías de Estado. O sea, la multisectorialidad siempre ha estado ahí presente. Y bueno, existe esa política pública, está basada en evidencia, se ha hecho mucho, incluso con recursos que podrían considerarse insuficientes, y que realmente esto ha mostrado en las estadísticas nacionales una reducción en el número de muertes y lesiones no fatales que pareciera que responden a este tipo de acciones y que mayores análisis podrían de alguna manera ver y documentar esto de mejor forma. En mi humilde opinión, considero que se ha avanzado en el tema, tanto en la generación de evidencia como en el impulso de una respuesta social relativamente organizada. Pero siempre queda la duda de si hemos avanzado lo suficiente, tomando en cuenta pues, la magnitud de este problema de salud pública. Bueno, un pesimista diría que no, un optimista diría que sí, y bueno, pues un gran optimista
se maravillaría de cualquier cosa. Pero creo yo que el reto entonces es tratar de ser lo más objetivos posible sobre los avances que hemos tenido como país y cuáles son realmente los retos a futuro. Podríamos pensar que sigue habiendo muchas muertes y lesiones, pero también podríamos pensar que se han salvado vidas, se han prevenido lesiones, que si bien hace falta reforzar la política pública existente, pues existe la experiencia y el capital humano para reforzarlo, pues hagámoslo, ¿no? Sentémonos a trabajar en estos temas. Que si bien la evidencia no es adecuada, no es representativa, no sabemos todo, bueno, por fin contamos con esta evidencia y estos recursos, pues generemos la que haga falta y sigamos avanzando conjuntamente en este importante tema. Que bueno, podemos sentarnos y ver, pensar que falta mucho por hacer, pero pienso que existen las condiciones propicias para seguir avanzando. Tenemos un marco legal, una estructura estatal y federal, evidencia suficiente y estrategia adecuada. Entonces, como que no habría pretextos, y ya con eso quisiera finalmente agradecer al doctor Arturo García Cruz, director general del ST CONAPRA, por brindarnos las facilidades necesarias para poder analizar esta información, que no hubiera sido posible sin el liderazgo de las y los responsables estatales del Programa de Acción Específico de Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables, a quienes agradecemos a ellos, a sus instituciones, por generar esta información de gran utilidad para el país y sobre todo pues a las personas, ¿no?, que desinteresadamente permitieron verificar los riesgos al interior de sus domicilios, sin cuyo apoyo pues no podríamos seguir aprendiendo desde la salud pública sobre este importante tema. Aquí les presento las referencias completas de la información que presenté, que quedarán pues grabadas para su futura referencia. Y aquí les dejo mi información de contacto por cualquier cosa y les agradezco mucho la atención. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero fue por la emoción de compartir con ustedes estos importantes hallazgos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, por esta presentación, que sirve mucho de hacer esa conciencia que también como sociedad necesitamos y que muestra una información muy valiosa, un análisis de muchos datos que sirve, como bien lo decías, para toda esta parte de la generación de políticas públicas, que es lo que necesitamos y es lo que como institución también impulsamos. Entonces, muchas gracias y te felicito porque el panorama que mostraste en este tema pues fue muy amplio y que además, como director de prevención de lesiones que fuiste 2014, pues tienes una visión muy amplia y también un panorama nacional de lo que también los estados requieren. Y pues como responsable del diseño de estas estrategias, toda esta parte de la prevención de accidentes de grupos vulnerables, ha sido muy importante desde ese tiempo y te felicito mucho por esta participación y además ese interés que tienes y que no has quitado el dedo del renglón, de necesitamos generar toda esta política y necesitamos generar evidencia y necesitamos generar estrategias. Entonces, creo que este trabajo es muy valioso y las publicaciones que se hacen, pues también igual de relevantes. Muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes en Zoom, también en redes sociales, y algunos solicitan más información sobre este tema, sobre los materiales que has mostrado y que, bueno, ya al final de la presentación diste el link y al final de esta intervención podemos poner también el link que mostraste para que ahí puedan ellos acercarse y conocer o incluso descargar todos estos materiales, tanto videos, las infografías que mencionabas que también son de mucho valor. Entonces, ya al final podemos poner este link de nuevo. Y también hay una pregunta que dice, ¿de qué manera podemos llegar a la gente de las comunidades alejadas para evitar accidentes en casa? Entonces, sé que lo mencionaste, pero no sé si nos quieras apoyar con esta respuesta. Sí, no, bueno, es un tema de particular interés para
para quienes trabajamos en el tema, de ir abordando estos lugares que de alguna manera están más alejados y que intuitivamente pensamos que hay una mayor exposición a riesgos de lesiones accidentales. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Pues yo siento que, pues invirtiendo recursos en esto, ¿verdad? Puede ser de distintos esquemas, podrían funcionar. Puede hacer desde el trabajo comunitario en los alumnos de la Escuela de Salud Pública de México, que incluyan este tipo de recolección de información, de acompañamiento a personas de este tipo de comunidades. Puede ser desde otras universidades, en un trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la propia ST CONAPRA, puede ser con recursos que vengan de origen, idealmente, pues, del ámbito federal, de la Secretaría de Salud, en donde se otorguen recursos específicos a las entidades federativas para que se haga esto. Entonces, ahí la inversión del cuánto se necesitaría, pues, dependerá de cuál vía estemos utilizando. Puede ser nada más el esfuerzo de una persona ir y hacer este trabajo, como una especie de donación, servicio social, etcétera, o puede ser desde algo más financiado con recursos directamente del ST CONAPRA a través de proyectos de tesis, de alumnos, de pregrado, de posgrado, etcétera. Podríamos tratar de avanzar en este importante tema. Ante la ausencia de un financiamiento, de un programa, ¿no? Entiendo que este programa ha sido integrado a un programa más amplio, en el que, por supuesto, varios de estos temas se han ido eliminando. Podríamos buscar otras estrategias como sociedad para trabajar en este tema. Es definitivamente importante trabajar en esto, y creo que, por ejemplo, ahí alguien, Alberto Spindola, hablaba de yo qué puedo hacer. Trabajo en una jurisdicción sanitaria número 1 de Quintana Roo. Te compartimos, por supuesto, la presentación, y por supuesto que si esto detona el trabajo ya más individualizado, pues todos estaríamos en condiciones de ir aprovechando los recursos que tenemos, los intereses y beneficiar con esto a nuestra propia población, ¿no? Sí, y es que como hemos visto también en otros temas, que la población en áreas rurales, pues es en muchos casos la más afectada. Entonces, sí. Y vemos también que en estas personas vulnerables, cuando su cuidador tiene baja preparación o baja educación, pues también son más vulnerables. Entonces es buscar estrategias que a hacer llegar a estos cuidadores, a los padres de familia con poca preparación profesional o poca educación también. Entonces, una pregunta que yo tengo es, ¿cómo ustedes han resuelto este tema? ¿Y cómo han podido crear esa conciencia con los padres, con los cuidadores, de todo esto que decías, de simplemente que los menores son más vulnerables a que se caigan en su habitación? ¿Cómo mejorar la habitación? ¿Cómo evitar ciertas cosas que les produzca esta situación? ¿Cómo lo han resuelto o cómo hacer una estrategia que procure resolver esto? Sí, pues creo que los primeros pasos que se han dado han sido en términos de analizar. O sea, no es lo mismo una caída de un quinto piso a una caída en el mismo nivel, o a una caída de una cama al piso. O sea, ¿de dónde se están cayendo? A veces cuando uno analiza el caídas y agrupas todos, pues ¿qué hago para prevenir todo el tipo de caídas, no? Entonces, un primer gran paso que hemos dado, pues, digamos, como sistema de salud, como incluyendo, pues, el ST CONAPRA, los COEPRAS y el Instituto Nacional de Salud Pública, ha sido documentar, pues, cuáles son los tipos específicos de caídas. Y aquí, pues, contamos con restricciones como la propia información, pues no siempre se clasifica en el certificado de función o los egresos hospitalarios estas particularidades que a nosotros nos interesa como tema y que de alguna manera nos restringen un poco, pero se han dado esos primeros pasos. Si tú ya sabes que el niño se cae de la cama, pues entonces empiezas a pensar, bueno, ¿cuál es la intervención? Pues un barandal.
pero si tiene muy amplio los barrotes, entonces el niño mete la cabeza y se ahoga. Entonces, una solución no puede incrementar el riesgo en otros temas. Entonces, se ha logrado de alguna manera ir documentando esas causas mayores de lo que sí se registra y a partir de eso, ¿cuál sería la recomendación de qué hacer y qué no hacer? Y eso viene en los materiales que ahí ya les pasé a todos el link del trabajo que ha impulsado el ST CONAPRA y que de alguna manera ahí específicamente se da esa información. Ahora, de nada sirve tener un documento electrónico en una página de internet si en una comunidad rural no pueden acceder a ellos. Entonces, desde poner a disposición de las comunidades este tipo de información para que ellos mismos vean y a veces tenemos miedo de que el papel pues, lo van a agarrar y lo van a tirar. Entonces, ¿qué otra forma podríamos tener para que estas comunidades rurales, estas o simplemente en las ciudades, podamos llegar a todas las personas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesitamos ya la participación de un grupo más amplio de temas. Y yo siempre he pensado que no deberían de trabajar los programas de la Secretaría de Salud de forma aislada. Por ejemplo, hay un programa muy fuerte a nivel de país en términos de vectores, en donde entran a los hogares a supervisar si hay o no larvas de mosquito y la necesidad de fumigar y demás. Pues si ya estás entrando a la casa y estás revisando las larvas, ¿por qué no documentar otro tipo de riesgos, ¿verdad? Capacitar a este personal y sobre un programa montar otro y ellos sí llegan a todas las zonas rurales del país por la importancia de las enfermedades transmitidas por vector. Entonces podríamos ir poniendo un programa sobre otro y ampliando la cobertura que tenemos de este tipo de acciones o si es la visita para otro tema, planificación familiar, pues entonces llévate este folletito y nada más entrégalo y veamos qué de eso detona un cambio a nivel de población, ¿verdad? Y la expectativa sería muy alta de aprovechar los recursos que se tienen con esto que ya se ha ido identificando. Y bueno, pues el trabajo en la formación de médicos y de gente que registra las causas de muerte, de especificar más claramente el tipo de caída, el tipo de asfixia, en dónde ocurrió y todo eso, la clasificación internacional de enfermedades lo permite y tendríamos que sacarle más jugo a un registro adecuado de información para tener datos más veraces y poder avanzar en lo que nos afecta a nosotros, no en la evidencia de otros países que no sabemos si es la misma en el nuestro, ¿no? Sí, pues justo dentro de nuestros asistentes están muchos profesionales que trabajan en las jurisdicciones, que trabajan en el sector salud, en hospitales, en todas estas clínicas. Entonces, les dejamos esta información sobre cómo hacerles llegar y cómo hacer una estrategia que pueda apoyar a estas poblaciones que sin duda son de las más vulnerables en nuestro país. Y hay algunas otras preguntas. Claudia Elsa dice, en el adulto mayor que vive solo, ¿cómo apoyarlo en evitar accidentes en casa? Y aunado a esto también Lourdes Gómez, en este análisis se consideró la dependencia o fragilidad de los adultos mayores como factores de riesgo. ¿Cómo apoyar a personas adultas mayores que viven solas? Ese es el gran tema, ¿no? Yo creo que deberíamos como sociedad impulsar un programa pues, de visita domiciliaria. Necesitamos ver si la persona adulta mayor está comiendo bien, qué riesgos tiene ahí en su hogar, cómo se podrían mitigar esos con intervenciones de muy bajo costo, ¿no? Como lo que hablaba yo de con tener una simple agarradera en donde te estás bañando, si tienes baño, si tienes regadera, con eso podrías evitar caídas en ese espacio, con cuestiones bastante simples, ¿no? Se podrían evitar lesiones accidentales en estos grupos poblacionales. ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, se me ocurre impulsar este programa, ¿no? O sea, si ya hay transferencias económicas para las personas adultas mayores, pues necesitamos ver si esa transferencia ajusta, no ajusta, en qué se está gastando. O sea, tiene que haber un seguimiento a estos recursos que se ofrecen y quizá empezar por zonas más alejadas donde podrían estar más expuestos a lesiones no intencionales este grupo poblacional y con ello pues avanzar en apoyar a este grupo poblacional. De nada le servía el dinero si no tiene la capacidad de ir a la tienda y comprar algo
y alimentarse, pues, o sea, no podríamos nada más pensar en transferir recursos a estos grupos poblacionales, tendríamos que tener mecanismos a nivel de sociedad de cómo ayudarlos a tener un envejecimiento saludable, pues exento de riesgos innecesarios y con la mayor calidad de vida posible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se me ocurre a mí, pero podríamos tener un espacio en el que discutiéramos entre todos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recursos tenemos? ¿Quién lo podría hacer? ¿Cómo hacerlo? Ya más como socialmente. Y a partir de eso, impulsar una estrategia pues, que redunde en eliminar riesgos y en proteger a nuestras personas adultas mayores que viven solas, ¿no? Muchas veces en situación de abandono, que no es recomendable para nadie, pues nadie quisiéramos envejecer de esa forma y algo tenemos que hacer los demás que estamos en buenas condiciones para evitar que esto le siga ocurriendo. En términos de la fragilidad, en este abordaje no se incluyó específicamente la fragilidad, aunque sí algunas dimensiones como si estaba discapacitado o no estaba discapacitado, si tenía enfermedad crónica o no tenía enfermedad crónica, no era el objetivo principal esto de la fragilidad, pero seguramente o por los datos que se vieron, sí son temas importantes a considerar por su asociación con las lesiones no intencionales y son temas que se deberían de trabajar a mayor profundidad en el futuro, ¿no? Creo yo. Sí, y ahí es donde nos toca como sociedad participar y como bien decías, no nada más es llevar recursos, sino como hijos, como nietos, ver que nuestro adulto mayor esté protegido, esté en las condiciones necesarias, identificar los riesgos y también, claro, como padres, pues ver de la misma forma los riesgos que existen en casa para nuestros menores, para nuestros hijos, que vemos que es una incidencia muy grande la parte de las caídas y es tremenda, ¿no? Uno no podría imaginar a lo mejor que hay tantas lesiones por esto. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones, hay muchas solicitudes de link que ya está en el chat de Zoom. Lo vamos a poner también en el chat de Facebook para que lo puedan tener todos. Y también que solicitan compartir la presentación, que igual si no la haces, si no la consideras, la podemos publicar en el portal de la Escuela de Salud Pública. De cualquier manera, nuestra grabación queda también en el portal para los que quieran volver a ver esta presentación. Y muchos hablan también sobre el tema de que hay luego muchas mascotas entre los niños, adultos mayores, y también son quienes podrían causar estas caídas, ¿no? Y es importante ver y mitigar esos riesgos, como bien lo decías. Por supuesto, por supuesto. Y todos esos comentarios, pues a mí como profesional me sirven para ir considerando en el futuro incluir otros temas, ¿verdad? Que a lo mejor alguien por la experiencia más en la jurisdicción, más directamente con la comunidad, pues sabe que el animal es una causa muy frecuente, la mascota, de caídas en personas adultas mayores. Bueno, esos son temas que tendríamos que estar explorando y que tendríamos que estar trabajando sobre cómo tener una mascota de una forma segura, diría yo. Suena un tanto estrambótico, pero segura no solo para la mascota, sino también para la persona que para el dueño o la dueña, ¿verdad? Entonces son temas que nos enriquecen y de verdad estoy muy agradecido con todos los que tuvieron ocasión de participar en esta videoconferencia y pues aprovechar el espacio para invitarlas al curso que estamos organizando de prevención de accidentes, que incluirá este tipo de lesiones y eso también las lesiones causadas por el tránsito, y que son temas que serán cubiertos para profesionales como ustedes que están interesados en el tema y que creemos que es una de las actividades que el Instituto Nacional de Salud Pública puede impulsar para colaborar por el bienestar de la salud pública del país con el apoyo de ustedes y de las personas que consideren que puedan verse beneficiados de tomar este curso que iniciará en septiembre de este año. Muchísimas gracias a todos.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Sigue llegando muchas felicitaciones. Y, gracias. Con la excelente información y preguntan sobre la metodología que se puede implementar en todos los estados, específicamente en el Estado de México. Sí, por supuesto. ¿Cómo consideras esto? Sí, por supuesto que se podría implementar. Yo diría, se debería de implementar en todas las entidades, en todos los municipios, en todas las AGEPs. O sea, sería, insisto en esta parte de que mientras más mejor. Ahora, para no atomizar los datos, pues sí pienso que podría ser algo que se maneje a través de los responsables estatales de prevención de accidentes para que en la misma plataforma de donde se integran estos datos, pues siga abonando toda esta información que se hace a lo mejor por otras vías para conformar una gran base de datos nacional que nos permita a través de su análisis seguir aprendiendo y seguir identificando oportunidades pues de mejora en el ámbito local y en el ámbito nacional. Pues por supuesto que estaríamos interesados, promoveríamos de alguna manera esto y sí, en coordinación con los responsables estatales de prevención de accidentes y con ellos se coordinarán a su vez con el ST CONAPRA para que esto sea parte del esfuerzo nacional que lidera el ST CONAPRA y no solo sean esfuerzos aislados, que sirven, pero sirve más cuando nos organizamos y nos ponemos de acuerdo y trabajamos en una misma dirección todos como sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta presentación y en la siguiente conferencia justo va a ser de este tema de los accidentes en tránsito, que bien mencionabas al principio, este accidente ha sido muy mencionado y estamos muy consternados porque sigue habiendo este tipo de accidentes y queremos hablar justo de eso, de cómo crear conciencia en la sociedad, también en las autoridades que vean este tipo de situaciones que siguen pasando semana tras semana con los motociclistas, con los que manejan exceso de velocidad en autopistas. Entonces, los queremos invitar para la siguiente conferencia donde el doctor justamente va a hablar de todo este despliegue de datos que él ha analizado y de todas estas estrategias también que se han llevado a cabo. Entonces, a nombre del doctor Eduardo Lascano, secretario académico de la Escuela de Salud Pública de México, les agradezco muchísimo. Te agradezco, doctor Ricardo, por esta participación y te haremos llegar tu constancia de participación. Gracias. Y pues a todos les agradecemos y los esperamos la próxima sesión. No se olviden que es a las 12 del día y si necesitan su constancia de asistencia, les estaremos poniendo en el chat el link para que ustedes puedan descargarla y si necesitan también su constancia de créditos curriculares, de igual manera, pues ahí ustedes la van a poder obtener. Gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Thank you.